Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de Costa Ciclismo? Aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles toda la información del maravilloso mundo del deporte de las bielas y los pedales, y ya estamos afincados en territorio español porque le vamos a contar todo lo que va a pasar en el día de hoy en la etapa número 7 de la Vuelta a España, la Ronda Ibérica 2023, que entra ya a su parte definitiva de esta primera semana. Tendremos las tres últimas jornadas de la primera semana de competencia en la Vuelta a España, hoy estrenando liderato con un jovencísimo francés. Se llama Lenny Martínez, del equipo del Groupama, recientemente destacado en el Tour de l'Avenir, que ayer consiguió el liderato gracias a la fuga. Segundo es Seth Cott a 8 segundos. Tercero, Marc Soler a 51. A 1.41, Wout Poels y Stef Graf a 1.48. Mikel Landa a 1.58. Jefferson Cepeda a 2.06. Todos ellos metidos allí en el top 10 gracias a los segundos que tomaron y algunos minutos en la fuga del día, superando a los Renko, a Roglic, a Vingegaard, y tomando ventaja. Así que Lenny Martínez, joven francés del Groupama, es el líder de la competencia. ¿Aguantará este escalador, que es una de las promesas y ya casi realidad del ciclismo francés, para intentar ganar el Tour de Francia en un futuro no muy lejano? ¿Aguantará las etapas importantes de montaña? Bueno, es una gran pregunta porque sorpresas se han presentado, ¿eh?, en el mundo del ciclismo. Hoy tendremos la etapa 7 entre Utiel y Olivia, 203 kilómetros. No hay puertos de montaña, pero sí hay cotas muchas no categorizadas. Tendremos un sprint bonificable especial en el kilómetro 168, es decir, lo tendremos a más de 40 kilómetros de línea de meta, donde pues se aspira de que haya una disputa. Si hay una fuga, como aparentemente puede suceder, es más, ya a estas alturas de la etapa hay dos hombres fugados: Andero Kamika y Jesús Herrada, uno del Burgos que nunca falta en la fuga, y el otro del equipo de Cofidis. Si estos dos corredores pues no llegarían a ese sprint, me parece que es muy difícil que no se consiga el lote, pues estaría peleando los segundos y tratando de buscar el descuento, como ya sucedió con Remco Evenepoel en una oportunidad. Pero hoy aparentemente puede ser una etapa más tranquila para los hombres de la clasificación general individual, teniendo en cuenta lo sucedido en el día de ayer, esa llegada a el Observatorio Astrofísico de Javalambre, el Pico del Buitre, donde hubo un desgaste importante y donde corredores como Remco Evenepoel falló, digamos que cedió ante favoritos como Vingegaard y Roglic, y otro que también cedió, aguantó un poquito allí, fue el español Henry Mas. Entonces, ese desgaste del día de ayer, seguramente, pues, si no hay otra situación que lo amerite, va a obligar a que estos corredores hoy pues la tomen con calma. Aunque ustedes saben, señoras y señores, y siempre se lo hemos dicho, este tipo de etapas que aparentemente son tranquilas, por ejemplo, hoy no hay ni un solo puerto de montaña, el corredor se duerme. Hay muchos corredores que se duermen, que se desestresan, y ahí es donde vienen las caídas y las diferencias. Aunque hoy también algunos señalan que podrían aparecer el viento, sobre todo en la parte final, ya en el terreno llano, y podrían aparecer los temidos abanicos, que en algún momento en la etapa de ayer, antes de la montaña final, se presentaron y hubo cortes y demás. Esperemos a ver qué sucede. De todas maneras, es una etapa competitiva donde cualquier cosa puede ocurrir y hay que estar atentos, sobre todo al tema de las caídas, porque este fin de semana ya tendremos dos etapas de montaña, no de alta montaña, sino de montaña, con llegada incluso en alto el día domingo. Entonces hay que tener, digamos, el cuerpo sano para afrontar esas dos jornadas, y donde Colombia, con sus pedalistas, con Buitrago, con Rubio, con Sergio Higuita, con Egan Bernal, podrá intentar también seguir sumando victorias en la Vuelta a España. Este año no se ha podido, todavía está temprano, pero a lo largo de la historia Colombia siempre se ha destacado. Bueno, sí señor, así es. Mis amigos de Costa Ciclismo, dale like al vídeo, suscríbete ya
a este canal para que tengas todas las noticias de la Vuelta a España y todos los resúmenes de inmediato para que YouTube te avise, activa la campanita. El australiano Caden Groves del Alpecin es el líder de la regularidad, 122 puntos. Dobla prácticamente al italiano Andrea Vendrame, que tiene 62, que ayer se cayó. Vamos a ver en qué condiciones está. Marsolet el tercero a 52, cuarto Renko a 45 y quinto Andreas Kron a 45. Semolano Juan Sebastián es décimo a 30 segundos. Eduardo Sepúlveda es el líder de la montaña. Va a seguir así porque hoy no tendremos puertos de montaña, ni de tercera, ni de segunda, nada. Sepúlveda 21 puntos, otro día más como líder. Sedcaus con la etapa sumó 10, Renko 10 puntos, Obrero 6, Romo 6 y Lenny Martínez, que también sumó puntos ayer en los puertos de tercera categoría. Antes de el puerto final tiene 6 unidades. Lenny Martínez lidera la clasificación de los jóvenes, que está muy ligada a la general. Fíjese usted, Lenny primero, segundo Renko, tercero Ayuso, cuarto Hedebraps y quinto Almeida. Rubio y Buitrago, que también se metieron en la fuga de ayer, ascendieron 5 casillas, están allí en el sexto y en el séptimo lugar. Diego Camargo explotó ayer, perdió mucho tiempo y descendió muchas posiciones. Por equipo, el Bahrein Vittorio es el líder, Jumbo Visma a 3 segundos, el UAE 1.15, Bora a 4.04. Fíjese usted, el Bahrein ayer con el ingreso de Landa y Pols a la fuga ascendió 3 casillas y supera al equipo del Jumbo, que aparentemente pues tenía toda la opción de poder incluso no solamente mantener el liderato por equipo, sino aumentar la diferencia. Bueno, muy bien, hoy tendremos opción para los hombres rápidos. El gran favorito, el que ha ganado las dos etapas del sprint, Caden Groves, el australiano. Vamos a ver si Juan Sebastián Molano hoy tiene chance de estar allí en la lucha por el sprint. Si Molano llega a estar en la lucha y no se cae como ya pasó, tiene grandes posibilidades, porque me parece que él y Caden Groves son los hombres que tienen mejor punta de velocidad en estos momentos en la Vuelta a España. Y si es así, se le abre el abanico para Colombia para buscar esa ansiada etapa, victoria que ya rozó con el segundo lugar de Molano en la recientemente etapa finalizada. Pero bueno, esto no termina aquí. La primera semana tendrá el fin de semana etapas duras como la de Denia a Sorret de Catí este sábado, entre de 166 kilómetros con puertos de primera categoría de casi 4 kilómetros, una pared al 11.5%. Aunque la etapa no termina allí, será sin lugar a dudas un momento importante en la jornada. Además, porque no será una etapa unipuerto, será una etapa desgastante con 4 puertos de montaña antes de ese puerto final, 2 de ellos de tercera y 2 de segunda categoría. La etapa del sábado promete muchísimo, y si la del sábado promete, ¿qué le podemos decir de el día domingo? Con la llegada a Caravaca de la Cruz, partiendo desde Cartagena, España, puerto de primera al kilómetro 60 y puerto de segunda durísimo, largo de 8.2 kilómetros en el kilómetro 185. Entra ahí un sprint bonificable justo en la cima con ese de la montaña. Sí señor, así es, Costa Ciclismo, gracias por la sintonía. Aquí en la parte superior izquierda te voy a dejar el resumen de lo que pasó hoy, quién ganó, quién perdió, con muchísimo gusto a través de la plataforma de YouTube. Chao, nos vemos.